Hola, ¿qué tal? Saludo cordial. Estados Unidos nuevamente acusa a China de dañar la estabilidad en la región con sus acciones en contra de la isla de Taiwán y Estados Unidos tiene una nueva estrategia para hacerle frente al expansionismo de China. Taiwán públicamente acepta la presencia de soldados de Estados Unidos y China responde fuertemente a la misiva del gobierno de la isla. Vladimir Putin dice que la salida de Estados Unidos del Tratado de Misiles de Largo Alcance supone una nueva carrera armamentística en Asia. El Nord Stream 2 salvó a Europa por la falta de gas de Estados Unidos. Estados Unidos expulsó del mercado a China Telecom por la amenaza de seguridad nacional y no se hizo esperar la respuesta del gigante asiático. Según Aviaprom, cazas rusos probablemente simularon ataques a embarcaciones de la OTAN. Estados Unidos quiere sentarse nuevamente a dialogar con Irán sobre el tratado nuclear, pero no descarta otras opciones que están sobre la mesa. El expresidente Donald dijo que su emprendimiento en los medios va mucho más allá de la política y se va a hacer una inversión gigante para tener el poder del megáfono para Estados Unidos. Militar colombiano le dice mentiroso al presidente Duque y al ministro de la Defensa. Ya les contamos todos los detalles. Pero esta es la hora que no tengo respuesta del señor presidente. Mentiroso, mentiroso. Creo que esa creó esa política, ¿por qué no me responde mi solicitud? Los invitamos a que se queden hasta el final del video y si les gusta el contenido y creen que tiene relevancia, nos acompañan con un manito arriba. Aquí está el desarrollo de las noticias para hoy. Quédate conectado con las noticias del día. Hola, ¿qué tal amigos de Noticias de Última Hora? Gracias por su audiencia y atención porque estas declaraciones tienen en revuelo a Colombia. El sargento viceprimero del ejército colombiano está encarando al presidente de Colombia, Iván Duque, y le dice mentiroso acerca de varias denuncias que ha presentado y hasta el momento no ha pasado nada hasta ahora. Soy el sargento viceprimero Sergio Blanco Niño, del Ejército Nacional. Me permito realizar una denuncia pública para que el Estado, mi nación y mi patria se den cuenta cómo los malos funcionarios públicos atropellan y violan la constitución política y sus derechos fundamentales. Según el militar, los funcionarios violan y atropellan la constitución política del país. El militar asegura que desde hace 10 años ha venido denunciando la corrupción ante los entes respectivos, juntando más de 50 denuncias de corrupción y pide que no sean archivadas sus denuncias o remitidas a la institución como lo hace el ente de la Procuraduría. He denunciado la corrupción y violación de derechos humanos dentro del ejército por más de 10 años. Ante la Procuraduría, Contraloría, Fiscalía, para un total de más de 50 denuncias de diferentes hechos. También se refiere a lo que fue la creación por parte de la presidencia de Duque sobre la política llamada el que la hace la paga y asegura que por esta razón tomó la decisión de enviarle documentos el pasado 19 de agosto del 2019 en donde manifiesta las denuncias de corrupción y las faltas a los derechos humanos dentro de la institución. El señor presidente Iván Duque crea una política llamada el que la hace la paga. Por esta razón tomé la decisión de enviarle un documento el pasado 15 de agosto del 2019, donde le manifesté todas mis denuncias por corrupción y violación de derechos humanos. Y que él mismo ha presentado a las autoridades con el fin de que se acabe la desigualdad, los hechos de corrupción y discriminación. Dentro de la institución que he presentado ante las diferentes autoridades y solicité que se requiere una verdadera reestructuración del ejército, para que se acabe la discriminación, la desigualdad y los hechos de corrupción dentro de la institución. Pero según el militar, esta es la hora que no ha recibido respuesta por parte del presidente de los colombianos. Pero esta es la hora que no tengo respuesta del señor presidente. Mentiroso, mentiroso. Creo que esa creó esa política, ¿por qué no me responde mi solicitud? El militar habló sobre su denuncia de los calcetines de cobre. Allí denuncia anomalías que se vienen presentando y alejándose de la norma. Donde el Ministerio de Defensa, al mando del señor Diego Molano, realizaron una compra de calcetines sin el registro INVIMA. Cambiaron la norma técnica que estaba desde el año 2016. Para seguir comprando calcetines normales. El militar en el video le envía un mensaje fuerte al ministro Molano y lo tilda de mentiroso. Señor ministro, ¿esto es lo que usted quiere para sus soldados? Yo creo que usted no sabe qué es usar botas pantaneras. Eres otro mentiroso. Y atención porque en las últimas horas, Estados Unidos a través de su mandatario Joe Biden
estuvo contra el gobierno de Xi Jinping y lo acusa de socavar la paz y la estabilidad de la región con las acciones coercitivas en contra de Taiwán. De esta forma, Biden dijo que va a continuar apoyando a sus aliados y socios en favor de la democracia y se refirió a los derechos humanos, a la libertad marítima, y todo esto fue dado a conocer en lo que es la cumbre de la Asociación de las Naciones del Sudeste Asiático, ASEAN, y fue de forma virtual, y esto pues como todos lo saben se da en medio de las tensiones y la escalada militar de China cerca de la isla que China dice que le pertenece y que debe ser reunificada incluso por la fuerza si fuera necesario. La semana pasada el mandatario encendió las alarmas en Beijing al decir que Estados Unidos tiene el firme compromiso de ayudar a Taiwán a defenderse en caso de un ataque del Dragón Rojo. Por su parte, el gobierno de Biden restó las importancias y comentarios del presidente que se produjeron durante una reunión de la cadena CNN y dijo que no pretenderá implicar ningún cambio en la política de una sola China de Estados Unidos, que reconoce a Beijing, que permite relaciones informales y vínculos de defensa con Taipei. Recientemente, un acuerdo de submarinos nucleares de Estados Unidos con Australia y el Reino Unido también ha enfurecido a China, que reclama la mayor parte del disputado mar de China Meridional, y advirtió que el pacto y amenaza la estabilidad regional. Algunos países también temen que el pacto pueda intensificar las tensiones y desencadenar una carrera armamentística. El primer ministro japonés Fumio Kishida sostuvo que el país comparte la grave preocupación por los desafíos al orden marítimo libre y abierto en los mares de China Oriental y Meridional. Según el Ministerio de Asuntos Exteriores de Japón, en las conversaciones de Biden con los líderes de esta organización, denunció lo que es la violencia ejercida por la junta militar en Myanmar en un intento de presionar el liderazgo de Estados Unidos en el Pacífico. En Birmania debemos abordar la tragedia causada por el golpe militar que está socavando cada vez más la estabilidad regional, dijo el presidente norteamericano a los líderes regionales. Estados Unidos apoya al pueblo de Birmania y pide al régimen militar que ponga fin a la violencia y libere a los presos políticos y vuelva a la senda de la democracia, añadió. Biden también busca crear un marco económico para el Indo-Pacífico sobre una estrategia para hacerle frente a China. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, el miércoles dijo que va a intentar desarrollar un marco económico en el Indo-Pacífico sobre una política de la que apenas ofreció detalles, pero que supondría un nuevo paso en su estrategia para contrarrestar la pujanza de China. Biden hizo este anuncio durante la participación en la cumbre de Asia Oriental organizada en el marco de la reunión de los jefes de gobierno y estado de la ASEAN, que este año se celebra de manera telemática debido a la crisis de la salud. El presidente Biden anunció que Estados Unidos explorará con aliados el desarrollo de un marco económico para el Indo-Pacífico, indicó la Casa Blanca en un comunicado después de la intervención de Biden, que estuvo cerrada para la prensa. En ese marco, definirán objetivos de Estados Unidos y de los países de Indo-Pacífico en cuanto a facilitar el comercio, estándares para la economía y la tecnología digital, resiliencia de las cadenas de suministro, descarbonización y la energía limpia, señaló la Casa Blanca. Y también el gobierno no dio más detalles sobre qué implica este marco económico y cómo se realiza. Y se supone el desarrollo de un nuevo acuerdo comercial multilateral 4 años después de que el presidente Donald Trump retirara a Estados Unidos del acuerdo de Transpacífico de cooperación económica. Algunos analistas han alertado que Estados Unidos está dando vía libre a China, que el año pasado firmó con una quincena de países de Asia y Oceanía el mayor tratado de libre comercio del mundo llamado Asociación Económica Regional. Lo que sí ha prometido la Casa Blanca es presentar una iniciativa que tiene el respaldo del G7 para invertir en infraestructura en países en desarrollo en Latinoamérica y el Caribe, África y el Indo-Pacífico, y que se llamará Build Back Better of the World, reconstruir mejor. Noticias del expresidente. De otra parte, muchísima atención, hay noticias del expresidente que se ha pronunciado en las últimas horas. El expresidente ha dicho que su incursión a los medios es para salvar al país. Donald asegura que su emprendimiento va mucho más allá de la política, según un artículo internacional Bless. Recolectamos información en donde dice que esta declaración fue el martes en su sitio web de sobre el emprendimiento de los medios de comunicación y aseguró que lo que intentan con este proyecto, que es difícil y caro, va mucho más allá de hacer simplemente política y se trata de hacer bien y de salvar al país. La semana pasada anuncié la creación de la nueva e importante empresa que desafía a los tecnológicos y jefes de los grandes medios de comunicación, escribió el presidente. Dijo textualmente: hoy quiero explicar más sobre lo que estoy haciendo y porque para mí esta empresa es mucho más que política, se trata de salvar al país. Donald describió a los estadounidenses como un Donald describió a Norteamérica como personas pensantes, inteligentes, abiertas al debate, sin miedo a debatir sus ideas y poder estar en desacuerdo, pero de repente un pequeño grupo se eligieron a sí mismos de la verdad y controlan que la gente puede decir, pensar o compartir. Entre los ejemplos que dio para ilustrar la censura que sucedió durante su gestión como presidente, por ejemplo, dio a conocer el caso de los médicos que propuso medicinas alternativas y que fueron censurados, o la teoría de que lo que pasó en China con la crisis
crisis de la salud también fue suprimida inicialmente, aunque esta teoría ganó terreno en los principales medios más tarde. O el caso, por ejemplo, de lo que pasó con el computador del hijo del presidente, que contenía evidencia comprometedora sobre sus negocios, pero que Twitter también prefirió prohibir su circulación. Tanto lo que ha pasado por las diferentes plataformas, dijo Trump, esto se llama la cultura de la cancelación, va en contra de los valores norteamericanos y explicó que tiene un impacto que quizás no es visible ahora, pero a largo plazo es destructivo. ¿Cuántos estadounidenses ya no confían en una palabra de su líder en medios de comunicación, funcionarios de salud pública? Porque lo único que saben con certeza es que no están recibiendo la historia completa, preguntó Trump. ¿Cuántos ciudadanos comunes han llegado tristes, resentidos con sus vecinos, sintiendo que ahora viven en dos realidades completamente diferentes? ¿Y cuántos millones de estadounidenses silenciosamente se oponen a teorías y a tonterías que nos infligen, pero ven la pesada mano de los canceladores y concluyen que su voz no puede marcar la diferencia o que el costo de hablar es demasiado alto? El expresidente también pensó en el asunto reflexionando sobre lo que es difícil de restablecer la libertad de expresión en el escenario actual y que concluye que la única manera es lanzando esta compañía competitiva dispuesta a proteger todos los lados del debate con una buena financiación y una buena estructura completamente independiente. Una plataforma de este tipo tendría que ser capaz de atraer a millones de usuarios acogiendo no solamente a republicanos, sino también a los lados demócratas. Se trata de un conjunto de retos difíciles y me di cuenta que podría ser la única persona en Estados Unidos con el megáfono, los recursos, la experiencia y el deseo de hacerlo realidad, reflexionó el presidente. En el comunicado también anunció que la plataforma, el emprendimiento de medios TMTG, incluirá servicios de transmisión de películas a demanda que referencia el contenido woke de los grandes estudios que han politizado el contenido, tratando de adaptarse a las tendencias modernas. Trump finalizó afirmando que es injusto que un grupo de personas que piensan igual quieren silenciar a los demás y manejen los medios y la industria del entretenimiento. De otro lado, muchísima atención porque en las últimas horas se conoce que la isla de Taiwán por primera vez confirma la presencia militar de Estados Unidos en la isla y por supuesto esto pone furioso a China y le responde con rotundo rechazo a las afirmaciones de la isla de Taiwán. Estas declaraciones llegan días después de que el presidente norteamericano pues dijera a través de los medios de comunicación que iba a defender a Taiwán en caso de un conflicto armado con China continental. Esto fue el 28 de octubre en donde la presidenta de Taiwán, Tsai Ing-wen, confirmó por primera vez que tropas estadounidenses se encuentran en la isla y están entrenando al ejército taiwanés, a lo que China no tardó en responder con un tajante rechazo. Esto fue lo que dijo China. Se opone firmemente a cualquier forma de intercambios oficiales y contactos militares entre Estados Unidos y la región de China-Taiwán, declaró Wang Wenbin, un portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de China. Por su parte, Tsai manifestó en una reciente entrevista con la CNN que la amenaza desde Pekín está creciendo todos los días. Aquí está la isla de 23 millones de personas que se esfuerzan todos los días por proteger y proteger la democracia y asegurarse de que nuestra gente tenga el tipo de libertad que se merece, afirmó la líder taiwanesa. Si fallamos, eso significa que las personas que creen en estos valores dudarían que sean valores por lo que deberían de luchar. Estas declaraciones llegan después de que Biden asegurara que iba a defender a Taiwán en caso de un conflicto y una guerra con China. Posteriormente, un portavoz de la Casa Blanca subrayó que las declaraciones de Biden no representan cambios en la política de ambigüedad estratégica de Washington hacia Taipei, que implica el reconocimiento de Pekín como único gobierno legítimo de China, por un lado, y el derecho a mantener relaciones especiales con la autogobernada isla de China. Paralelamente, también se supo que la Unidad de Operaciones Especiales de Infantería de la Marina de Estados Unidos ha estado operando en secreto en la isla para entrenar a las fuerzas militares desde hace un año ante estos desarrollos, que surgen preocupaciones de un posible conflicto en torno a la isla de Taiwán que podría implicar la confrontación directa entre tropas estadounidenses y chinas. Esta agudización de las tensiones en torno a Taiwán se debe al aumento de las discrepancias geopolíticas entre China y Estados Unidos a medida que la confrontación se intensifica, el equilibrio de poder alrededor de Taiwán. La reciente agudización de las tensiones en torno a Taiwán se debe al aumento de las discrepancias geopolíticas entre China y Estados Unidos. A medida que esta confrontación se intensifica, el equilibrio de poder de Taiwán está cambiando drásticamente hacia una nueva fase peligrosa. De otro lado, mucha atención porque por parte de la Federación de Rusia, el presidente Vladimir Putin se ha referido a la salida de Estados Unidos del Tratado sobre Misiles de Alcance, medio que implica el riesgo de una nueva carrera armamentística en Asia. La retirada de Estados Unidos del Tratado sobre las Fuerzas Nucleares de Alcance Intermedio y Menor implica el riesgo que desencadene una nueva carrera armamentística en Asia, ha afirmado este miércoles el presidente de Rusia en la cumbre de Asia del Este al comentar informaciones de que China llevó a cabo una prueba de un misil hipersónico. Rusia asumió
el peligro que aparezcan nuevos medios de ataque, en particular en Asia-Pacífico, y proclama una moratoria unilateral para el despliegue de misiles de alcance medio y en menor en esta región y otras regiones del mundo. También el mandatario de Rusia dijo en la conferencia a otros participantes que Estados Unidos se retiró formalmente del mencionado tratado el 2 de agosto del 2019 durante la presidencia de Donald Trump. Desde ese entonces, según el líder ruso, la región de Asia-Pacífico se enfrenta a la posibilidad de que aparezcan estas armas de ataque en su vasto espacio y, en consecuencia, la perspectiva de una carrera armamentística. Además, el presidente Putin dice que el número de desafíos en la región no solo se reduce, sino que está creciendo las viejas situaciones conflictivas que exacerban y surgen otras nuevas. De otro lado, se ha conocido en las últimas horas que Gazprom ha compensado la escasez del gas estadounidense en los países de Europa y puede contribuir a alcanzar una mayor estabilidad en el mercado europeo, según los medios rusos. Este miércoles, el presidente de Rusia, Vladimir Putin, destacó las causas de la crisis energética en Europa, que se deben a diferentes factores, incluida la reducción de los suministros del gas desde otros países, en particular desde Estados Unidos. Es una disminución de su propia extracción del gas en Europa, la reducción de los suministros de gas natural licuado a los mercados europeos, sobre todo desde Estados Unidos, ha quitado un volumen significativo del mercado europeo, aseveró Putin. Por cierto, Gazprom los ha compensado y ha suministrado incluso más de lo que se quitaron los estadounidenses y otros suministradores de Medio Oriente, agregó el mandatario. También el presidente subrayó que Gazprom cumple con la responsabilidad dentro del acuerdo con los países europeos, mientras que el suministro de gas ruso a los almacenes del viejo continente creará una situación más estable en Europa. Por otra parte, según señala el mandatario ruso, la situación es preocupante en el mercado energético europeo, que también afecta a otros sectores, incluidos metalurgia y la agricultura. Por otra parte, señala el mandatario ruso la situación que es preocupante en el mercado energético en el continente de Europa, en donde también se ven afectados sectores como la metalurgia y la agricultura. Se han visto afectadas las fundiciones europeas. Muchas plantas de producción de fertilizantes nitrogenados ahora deben de suspender actividades, lo que en el futuro agrava con dificultades para el sector agrícola y para el complejo agroindustrial en general. No obstante, también dentro de estas declaraciones, el presidente estima, en el contexto de la economía, estrechos vínculos entre los países. La crisis energética europea también representa amenazas para Rusia. En este contexto, el mandatario dio instrucciones a Gazprom, en cabeza del jefe Alexei Miller, para que aumente los suministros de gas a los almacenes europeos después de que se llenaran los almacenamientos subterráneos rusos. Esto permitirá cumplir con obligaciones contractuales, suministrar gas a los socios europeos durante los meses de otoño e invierno de una manera segura, estable y sin contratiempos, precisó el mandatario ruso. Ponte al día con la información. Mucha atención, porque Estados Unidos quiere restablecer el acuerdo nuclear con Irán por la vía diplomática, pero no descarta otras opciones. Así lo dio a conocer el que está en cabeza de la Asesoría de Seguridad Nacional de Estados Unidos. Estamos hablando de Jake Sullivan, que manifestó que Washington se encuentra preocupado por el avance nuclear iraní desde su retirada de la mesa de negociaciones. Jake Sullivan aseguró este martes que Washington se reserva todas las opciones para hacer frente al programa nuclear de Irán, aunque hizo en la hincapié de retomar negociaciones sobre el acuerdo nuclear del 2015. Mandaremos mensajes claros a los iraníes, como hemos hecho durante los últimos meses, de que la ventana de oportunidades no es ilimitada y de que necesitamos darle vuelco a los progresos en la mesa diplomática, manifestó. Antes de incidir en el país, se reserva todas las opciones. Más allá de esto, no voy a hacer más comentarios porque creo que hay oportunidades de resolver esto de forma diplomática, resaltó, antes de agregar que la mayor prioridad de Washington es volver a la mesa de negociaciones con Irán para darle vuelta al acuerdo nuclear abandonado en 2015 de forma unilateral por el país norteamericano. Así apuntó que no hay fecha para un posible descarte de la vía diplomática y añadió que el presidente Joe Biden quiere tener la oportunidad de coordinarse con crear con los socios europeos, particularmente el E3, Francia, Reino Unido y Alemania, que son parte de las conversaciones para tener un frente unido sobre 4 años de división sobre la política de Irán durante la última administración. Obviamente supervisaremos de cerca los progresos en el programa nuclear iraní. Estamos preocupados por los pasos que se han dado desde que abandonaron el acuerdo nuclear, argumentó Sullivan en rueda de prensa, en la que ha reconocido que el acuerdo del 2015 incluía limitaciones significativas sustanciales a Teherán. Irán también anunció la retirada de compromisos sobre varios puntos del acuerdo del que Estados Unidos se saliera del pacto unilateral en 2018. Si bien las autoridades iraníes han defendido estos pasos, pueden revertirse si Estados Unidos retira las sanciones.
y vuelve al acuerdo. Las conversaciones para el retorno de Norteamérica al acuerdo y para que Irán vuelva al respeto de sus compromisos se han celebrado durante meses en la capital de Austria, en Viena, pero quedaron suspendidas poco antes de que el ultraconservador Ebrahim Raisi jurara el cargo como nuevo presidente. La inteligencia norteamericana cree que el régimen está detrás del ataque con drones perpetrado la semana pasada en la base militar siria de Al-Tanf, utilizada por la coalición liderada por Washington y quien se encuentra cerca de la frontera de Siria con Irak y Cisjordania. Aquí está la información más importante de las últimas horas. Mucha atención, porque en las últimas horas se ha conocido que Estados Unidos expulsó a China Telecom, según el gobierno de Biden, por riesgos de seguridad nacional. La Comisión Federal de Comunicaciones dio un plazo de 60 días para la filial de la empresa estatal del país para que suspenda operaciones en territorio norteamericano. Aseguran que brindaba oportunidades de espionaje a Beijing. Las autoridades reguladoras de Estados Unidos decidieron y tomaron esta decisión sobre esta división de China Telecom, que es una de las tres grandes operadoras estatales de China, a las que consideran una amenaza de seguridad nacional en medio de las tensiones con Beijing. La votación de la Comisión Federal de Comunicaciones ordenó a Telecom Américas, controlada por Beijing, que suspenda el servicio en 60 días, poniendo fin a una operación de casi 20 años en el país norteamericano y, sin duda, pues intensificando las tensiones entre las potencias. La propiedad y el control de la empresa por parte del gobierno chino planteaban importantes riesgos para la seguridad nacional y la aplicación de la ley, al brindar oportunidades para que Beijing acceda, almacene, interrumpa o desvíe comunicaciones de Norteamérica, lo que a su vez permitiría participar en actividades de espionaje u otras dañinas contra Estados Unidos, afirmó la FCC en un comunicado. China Telecom enfrenta esta situación en Estados Unidos, particularmente también durante la presidencia de Donald Trump, cuando la compañía fue eliminada de la lista de la Bolsa de Valores de Nueva York, junto con la firma de comunicaciones. El gobierno chino también se ha pronunciado sobre la expulsión de China Telecom y dice que es una represión malintencionada de Washington. El Ministerio de Comercio en las últimas horas ha condenado la decisión de Estados Unidos de revocar la licencia de operaciones del proveedor de China Telecom Américas en el país norteamericano y dijo que va a tomar medidas necesarias para salvaguardar derechos e intereses legítimos de empresas del gigante asiático, informó a la cadena CGTN. La Comisión Federal de Comunicaciones ordenó la revocación y rescisión de la autorización que permitía a dicha compañía prestar los servicios dentro de Estados Unidos, alegando supuestos riesgos para la seguridad nacional. El Ministerio de Comercio de China, a cargo de la portavoz Xu Xunting, dijo en una rueda de prensa que esa prohibición generaliza el concepto de seguridad nacional, abuso de poder y represión malintencionada contra una empresa china sin base en hechos. Además, manifestó que Pekín está seriamente preocupado por las políticas de Washington debido a que violan los principios del mercado y denunció que Estados Unidos está socavando la atmósfera de cooperación entre las partes. Mucha atención, porque Avia.pro dice que dos bombarderos rusos volaron a una altitud baja, atacando supuestamente a los barcos de la OTAN de una manera simulada. Un par de bombarderos rusos Su-24 de primera línea sobrevolaron las aguas del mar Báltico en las últimas horas. El vuelo se realizó a una altitud extremadamente baja y durante el mismo lo más probable es que estuvieran practicando ataques simulados contra barcos de la OTAN, ya que los aviones de combate rusos estaban por debajo del nivel de detección por medio de defensa aérea. Al momento del paso de los bombarderos fue registrado por los trabajadores de la plataforma de producción polaca y en el video presentado puede verse un par de bombarderos rusos de línea de alta velocidad pasando por una plataforma de producción polaca. Al mismo tiempo, la altitud de vuelos de los aviones de combate rusos es muy baja. Esto indica que estaban practicando supuestamente simulación en maniobras contrarias a los medios de detección del enemigo, dado que los buques de guerra de la OTAN habían sido vistos previamente en el área. Los bombarderos rusos de primera línea estaban practicando el ataque. Al mismo tiempo, es posible que también se puedan practicar ataque contra bases navales, aunque hasta el momento no hay comentarios oficiales por parte de la Federación Rusa. Y mucha atención, porque esto es de película. Taiwán está desarrollando un exoesqueleto para dar superfuerza a sus soldados. No sé si ustedes tuvieron la oportunidad de verse la película de Iron Man, el traje que carga Iron Man. Pues uno pensaría que solamente se ven las películas, pero no. A esta hora y con la tecnología que hay en el mundo, ya se están desarrollando este tipo de exoesqueletos, en donde el dispositivo permite levantar objetos pesados de mayor facilidad y también esto pues implica la reducción del cansancio de las tropas. Taiwán presentó este martes 26 de octubre un traje especial para sus soldados que buscarían facilitar la tarea en el campo de la batalla, llamado Proyecto Iron Man Taiwán. Se trata de la primera generación de exoesqueletos que mejora la resistencia física, promete aumentar la movilidad. La versión 1.0 de esta iniciativa forma
parte de un plan de 4 años con una inversión de 160 millones de nuevos dólares de Taiwán, que es desarrollado por el Instituto Nacional de Ciencia y Tecnología Tsunshan. Su diseño permite la mejora de la resistencia de las rodillas, permitiendo que los soldados levanten objetos pesados con mayor facilidad y movención de velocidad hasta 6 kilómetros por hora. El traje también es alimentado por un módulo de batería que tiene una duración de más de 6 horas. ¿Qué dice el informe por parte de Taiwán? Se puede usar en operaciones de campo y de movimiento de municiones y armamento pesado, y puede aumentar la movilidad en eficiencia de las tropas en tiempos de guerra y misiones de rescate tras desastres, explicó Hen Kuo Kwan, desarrollador principal del proyecto. Además, señaló que el dispositivo comenzó a ser desarrollado este año. En el mismo sentido, se manifiesta a través del vocero del Ministerio de la Defensa de Taiwán, Shin Sun Wen, quien reiteró que el nuevo equipamiento podrá mejorar la eficiencia operativa de las tropas. De acuerdo con el proyecto Iron Man Taiwán, para el 2023 se prevé el desarrollo 2.0 del exoesqueleto, que permitiría levantar hasta 100 kilos, lo que considera de gran utilidad para movilizar municiones y heridos en combate. Los trajes deberían adaptarse al cuerpo del operador, por lo que los desarrolladores deberán recopilar datos del personal militar para conocer la altura y el peso promedio de los soldados, según la información por parte del Ministerio de Taiwán. Llegamos a la parte final de nuestro video. Los invitamos, si son nuevos, a suscribirse al canal, a dejarnos su comentario en la cajita de respuestas del video, y muchas gracias por llegar hasta esta parte de nuestro contenido en el día de hoy. Si cree que tiene relevancia, nos acompaña con un like, es bueno para la cobertura del video y esto es bueno para el crecimiento del canal. Un abrazo para todos, Dios los bendiga y nos escuchamos en el próximo contenido.